Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy con un proyecto súper bonito. Es un poco de decoración, home decor, pero yo creo que es algo imprescindible de hacer con mi nueva colección para que vean la versatilidad que tiene y lo bonito que quedan los proyectos. Me he cogido de un bazar este mueblecito tan cookie, tan original y tan bonito y voy a utilizar obviamente a Sueños Mágicos, mi colección de papeles que saqué en febrero a la venta en marzo y tiene un montón de diversidad porque se puede hacer un montón de muebles y también álbumes de fotos, tarjetitas y proyectos. Yo la pensé para hacer también mucho home decor, layout y no solo álbumes, por eso tiene estas ilustraciones grandecitas que me han gustado un montón y colores pues para todos los gustos, muy incandescentes y muy bajitos también. Un montón de elementos para decorar, este papel me encanta y luego muy vibrantes o muy bajitos de color. Vamos a hacer y utilizar varios recortables porque vienen recortables en la portada y en la contraportada y voy a recortar algunos de la contraportada y uno de la portada. Y para pintar el mueblecito, que me parece súper bonito, compré unas pinturas de Amelie que creo que son muy bonitas los colores. No las había probado, había probado el gesso, pero no había probado las pinturas y creo que me gustaron un montón porque el resultado se ve muy bonito. Me compré esta color amarillo y luego estas tres que me parecieron ideal y que combinaban perfecto entre las cuatro. En este caso solo voy a utilizar las dos azules. Y la verde la voy a dejar aparte para otro proyecto. Primero le voy a quitar el vidrio porque de esta manera no lo mancho ni lo ensucio. Me encantó el mueblecito, es muy original, pero yo les traigo este, pero ustedes en realidad pueden utilizar el que quieran y el que consigan. Incluso, ¿por qué no reciclar uno que tengan en casa que no les guste mucho o de la habitación de los niños o del salón o de la craft room y darle una pintura y hacerle un lavadito de cara que creo que es una cosa que me encanta hacer? Me encanta este color amarillo, me parece precioso. Al final terminé dándole una mano de amarillo a todo y luego la parte que estoy pintando de amarillo la he pintado de color turquesa y azul, haciendo como una especie de degradado. Una cosa que me gustó mucho de las pinturas es que tienen alto poder de cubrir el lo que estemos haciendo. Por ejemplo, la madera es fácil de cubrir, pero por ejemplo este tirador, que es la piececita de metal, esa es bastante difícil de cubrir y la verdad que con dos manitas ya lo he cubierto entero y lo pinté de color verde. Bueno, lo que estoy haciendo es un poquito darle una manita de pintura. Como ven, es bastante fácil porque todas las pinturas que sean efecto chalk o chalk paint tienen un efecto cubridor bastante potente y lo bonito es que queda con un efecto mate. Es una pintura al agua, pero con mucha capacidad para cubrir superficie. Voy a terminar de pintar todo el proyecto aparte, fuera de cámara, porque creo que ya saben pintar. Yo le he dado unas dos manos al proyecto, todo. Y he pintado todo, todo por delante y por detrás, excepto el fondo, porque lo voy a cubrir con papel. Así que, bueno, nada, miren, ahí ven que como cubre, simplemente con pasarle el pincelito, ya cubre bastante lo que es la pieza de metal, que créanme que este tipo de elementos es muy muy difícil de cubrir. Bueno, ya lo vamos a quitarnos de cámara para que lo vean luego todo pintadito de blanco, de amarillo, perdón. Y así ha quedado, como ven. Así, ya, tan rápido. Lo que he hecho es, como les dije, pintarlo todo, todo, excepto la parte del fondo. Y el marquito lo pinté de color turquesa. Utilicé dos colores también de Amelie. Y utilicé un color azul, que es un azul burbuja. Y luego el color caribe, que me parece precioso. Muy, muy bonito. Y estos botecitos, la verdad que gasté muy, muy poquitita pintura. Ahora lo que vamos a hacer es customizar o decorarlo. Miren la piececita de metal como quedó de bonita. La puse un poquito al sol para que se terminara de secar bien y no se me quitara y o desconchara la pintura. Yo he escogido estos dos trocitos de
papel que me encantan, aunque dañé los circulitos, creo que estos no me van a hacer falta para el proyecto y tengo un montón más. Hay dos maneras de pegar, podemos utilizar pegamento, en este caso estoy utilizando acripel de Acrylex, pero lo he hecho de una manera pues muy difuminada, así como hacemos la mayoría de los proyectos, y también se puede pegar así, lo pueden hacer con el pincel, yo lo voy a poner así porque a mí me gusta como mostrar siempre dos ejemplos, pero ahora para mí la mejor manera de hacerlo es con cola y un pincel, porque de esta manera el papel queda adherido a la superficie de la madera completamente bien, es decir, de una manera uniforme, no se me va a romper jamás, eso va a quedar muy resistente al secarse la cola con el papel. En la madera me queda súper resistente y además no se estropea nunca, porque por mucho que yo le dé algún golpe o por mucho que yo intente romper o despegar, la verdad que esto jamás se sale de allí una vez seco. Yo aplico el pegamento de manera uniforme y con el pincel termino de esparcir por toda la superficie. Y con una plegadera para terminar, ya le damos el efecto final para que no nos quede burbujas en el proyecto, quede todo bien pegadito y además quede muy prolijo. Así va quedando el fondo y miren que ya sin ningún tipo de recortable ni ningún tipo de adorno, ya queda súper bonito. Voy a ponerle el vidrio, que si por ejemplo su mueblecito no lo lleva o lo quieren customizar, podríamos por ejemplo colocar un acetato. También a esta parte se le puede agregar un shaker, ¿por qué no? Por ejemplo, poner el vidrio en la parte de delante, aplicar lentejuelas y aplicar lo que queramos dentro y luego encima volver a colocar un trozo de acetato. Quedaría increíblemente bonito. Se me ocurrió luego, pero se los digo por si lo quieren realizar. Pero sería una idea maravillosa, por hacer un shaker de la ventanita del proyecto. Para darle un toque mucho más bonito, antes de pegar el tirador, lo que haré será colocar un pequeño pomponcito y una borla que creo que le van a dar un toque precioso e ideal. Y ya lo que hago es colocar las diferentes recortables que yo quería. En este caso, voy a colocar la palabra "Eres impresionante". Todo lo que estoy utilizando con una sola colección son capaces de hacerlo, no tienen que comprar ningún tipo de elementos más allá de lo que trae la colección. Y les voy a dejar, por supuesto, en la cajita de información donde pueden encontrar algunos de los puntos de venta, donde pueden encontrar la colección de papeles de Sueños Mágicos que a mí me tiene enamorada, creo que es mágica. Y pues nada, se los dejo abajo por si quieren hacer el proyecto o si les ha gustado la colección para realizar algún otro proyecto así de bonito. A mí me encantan los colores muy primaverales, que son bastante vivos pero a la vez bastante claritos, también en tonos como pasteles y vivos. Es como ese tono intermedio que me enamora y se pueden utilizar diferentes papeles para crear proyectos distintos. Espero que les haya gustado. Yo les mando un beso desde el alma, desde el corazón y desde lo más profundo de mi ser, que las adoro y que acuérdense que nos vemos siempre por Instagram en mi página que se llama Bellas y Creativas. A través de allí estoy publicando un montón de cosas diariamente, proyectos, cajitas, los talleres, que me la paso todos los fines de semana de talleres por el mundo, tanto en Latinoamérica como en España. Así que por eso me ven un poquito menos por aquí, porque estoy prácticamente todos los fines de semana dando algún taller y a través de Instagram les muestro todo el proceso. En cada taller hago un candibar, en cada taller pues les doy regalitos y los voy haciendo sorteos y demás, así que las espero por ahí. Les mando un beso desde el corazón hasta el infinito y nos vemos el próximo domingo. ¡Mua! ¡Adiós!